El balón no tenía ningún secreto para él. Todo era especial y distinto. Sí, claro, de todo. Por mucho que quisieran, no lo podían parar. El tercer gol es regate que era increíble. Cualquiera que haya jugado con él te va a decir lo mismo. No he visto a otro igual. ¿Cómo puede pegarle a la pelota tan bien para que el balón salga tan perfecto y le llegue al tío 2 metros delante? Mágico González. Hay veces que, sin quererlo ni saberlo, una persona de repente encuentra su lugar en el mundo. Esta es la historia del hechizo que Cádiz, una pequeña ciudad del sur de España, produjo en un futbolista irrepetible. Hoy en Destino Fútbol, Mágico González, el futbolista que pudo ser todo, pero no quiso. La de Jorge el Mágico González no es solo la historia de un futbolista irrepetible, es también la historia de una relación irrepetible, la que forjaron un desconocido futbolista salvadoreño y Cádiz, una pequeña ciudad del sur de España. Hace ya 30 años del comienzo de aquel romance, que hoy en día sigue alimentando charlas, debates. Una historia que cada día da un pequeño paso más hacia la leyenda. ¿Te acuerdas, no, Pepe de Maico? Qué figura. ¿Tú sabes lo que yo le escuché un día a Diego Armando Maradona? Que lo escuché yo. Le dijeron, ¿está usted considerado el mejor futbolista del mundo? Y dijo él, no, hay uno que es mejor que yo, que se llama Mágico González y juega en el Cádiz. Así, eso lo escuché yo, palabrita niño eso. Conocido en El Salvador como El Mago, Jorge se transformó en El Mágico durante el Mundial de 1982, celebrado en España. A pesar de recibir 15 goles y perder todos los partidos, el mundo del fútbol recordaría un apellido. González, then, for El Salvador. González, González cuts back. As González comes away now for Salvador. Now González. Oh, lovely play by González. Pulls it back. Oesa must have a chance. And again for González. What you by the El Salvador side. There he is, George González. Media Europa pregunta por aquel mago desconocido. Se fijan en él equipos como el Paris Saint-Germain y llega a ofrecer hasta unos 80 millones, cosa así, que era una cifra muy importante para principios de los 80. La explicación que da Mágico es que iba a hacer en París, sin conocer el idioma, la ciudad tan grande. ¿Dónde iba a poder vivir el Mágico como vivía? Cádiz. Como ciudad, Cádiz es sinónimo de alegría, de cercanía, playa y risa. Como equipo, Cádiz nunca rimó con títulos. El color amarillo representa la pasión de un pueblo al que le basta con estar en primera. Si Mágico no gana nada, ¿por qué es tan importante todavía? Pues sencillamente te lo voy a decir. Por el arte que tenía en los pies. Hoy nos asustamos con Messi, con Ronaldo. Esos son de tercera división al lado de él. La gente lo disfrutaba los domingos. Nosotros, los que tuvimos oportunidad de estar con Jorge, lo disfrutábamos en cada entrenamiento, porque las cosas que hacía eran impresionantes. Los compañeros estaban totalmente sorprendidos. Me dice, vení, marcame, Huguito. Y cuando lo voy a salir a marcarlo, me hace un regate que te la muestra, te la saca, y claro, cuando me doy vuelta ya había pasado 10 metros míos. Digo, ¿qué me ha hecho este? Increíble. ¿Dónde quieres que le dé? Digo, dale a la cuadra izquierda. Y ya va del medio del campo, le damos a la cuadra izquierda. Digo, dale a la derecha. Le daba a la derecha. Muchos días de ver cosas en un entrenamiento que vamos, que tú te puedes llevar intentándola 1000 veces y no la consiguen. Me dice que mete 10 de 10 de córner.
Pero no te lo crees ni tú. Y ahí me tuve de recoger pelotas el tío. Él con el balón, ¡pum! A la escuadra de allá. Yo le daba el balón, ¡pum! Otra vez, sin botar, las 10. Impresionante. Yo solo no me quedé mirando y digo, no puede ser esto. ¿Con quién juego yo? Si lo que hacían en los entrenamientos quedó en la memoria de sus compañeros, lo que sucedía en los partidos permanece en la memoria de toda una ciudad. Eso era espectáculo puro. Empiezas a ver que aquel jugador es algo más, ¿no? Que tiene algo que no lo tienen los demás. Arranca de 0 a 100, pero es que luego frenaba de 100 a 0. Él te hacía un pase de 5 metros igual que uno de 50. Cogía y la paraba y parecía que no tenía velocidad y... Tenía tacto en el pie, lo que nosotros lo tenemos en la mano. En balón parado era un espectáculo. Más bonitos que se han visto en la Liga Española es el que el Mágico le hace al Barça. Es una acción que él, yo creo que ya está viendo desde medio campo. Hace un recorte. Desborda a Migueli. Está Víctor Muñoz, que es un perro. No, pero el tío se lo quita también con una carga leve y una finta. Luego le sale a Lezanco, también le desborda. Le aguanta la carrera, vuelve a driblar. Y cuando le sale Urruti, lo tumba. Es una cosa exagerada. De todo aquel repertorio de jugadas maravillosas, destacaba por encima del resto una muy especial. Él tenía una jugada en la que todo el campo una y otra vez ponía, ahora, ahora. Esa jugada es fuera de lo normal. Era algo sobrenatural. Paraba el momento en el balón, pero también paraba los corazones y a todo el estadio. Era capaz de levantar la pelota en el mismo gesto y salir como en zancada volando detrás de ella. Pero es que te la hacía para un lado y tú la esperabas para ese lado y te ibas para el otro. Y ya eso como bombeaba, ¿no? Todo el mundo de... ¡Ay! La grada se pobló de pañuelo. Todo el Mágico te resume en el milagro de la culebra macheteada. Mágico era un artista. Muchas veces daba la sensación de que Mágico, jugando al fútbol, toreaba. Y hablaba con las manos. Cuando pasaba, hacía así. Y veía el hueco y ¡bum! Y te ponía la pelota en los pies. Sí. Para meter gol. Sí. O para atacar ya el portero asustado. Sí. Era un monstruo. Sí, un monstruo. Un monstruo. Monstruo. Mundial, ¿eh? Sí, mundial. Aquel romance entre jugador e hinchada solo presentaba un pequeño problema. Dormía demasiado. En vez de dormir 7 u 8 horas como los demás seres humanos, él dormía 15 o 20. Es que el Mágico se echaba una siesta sobre el filo de una espada a cualquier hora del día. Y hora, vamos. Se acostaba a lo mejor a las 3, las 4 de la mañana. Y si se levantaba lo justo para entrenar o no se levantaba. Jorge tenía una forma de dormir muy peculiar. Él se ataba la toalla a la cabeza, entonces no escuchaba absolutamente ni un ruido ni nada. Entonces vos ibas a la casa, tocaba el timbre, tocaba la puerta, como no la derribara la puerta, él no te la abría porque él no se despertaba. No se enteraba de nada. Muy buenos días, soy Mágico González, jugador del Cádiz Club de Fútbol, y os deseo un feliz día. ¿Cuál era el verdadero problema del Mágico? ¿Que dormía mucho o simplemente que no acostumbraba a hacerlo por las noches? Llevaba una vida desordenada fuera del terreno de juego. El ruido, le gustaba el ruido. La
la noche no hubiera existido sin Mágico y Mágico sin la noche tampoco. Bares cerrados le abrían. Si tenían que cerrar a las 3, le hacía un poquillo más, se quedaban hasta que él quería. Era jefe. Mágico no era tampoco gran bebedor. Yo nunca le vi mareado, ¿eh? Se decía que el Mágico era un hombre aficionado a la bebida, en absoluto. Tranquilo, David, estaba tomando un vaso de leche. Y es que era verdad, que no bebía alcohol. Estaba en una discoteca aquí de Cádiz y llegó David Vidal. Y se escondió detrás de una cortina y tal, y me dijo, el camarero estaba, hombre, Jorge, sal, hombre, sal. Se agachó donde estaba el disc jockey, tuvo que esperar un rato y al parecer se quedó dormido. Todo el mundo se fueron, cerraron la discoteca y él se quedó dormido allí en un rincón de la sala aquella del disc jockey. Presentamos el sistema de impresión HP de bajo costo. Ahora imprimir con calidad está al alcance de todos. Impresoras HP DeskJet Ink Advantage, con cartuchos originales a un precio más bajo. La Copa MX está en ESPN 2. Todos contra todos en busca del título. Este martes, Necaxa frente al Querétaro. La Copa MX se juega en ESPN 2. La noche de Cádiz permitió el encuentro de dos artistas. Uno futbolista, el otro cantaor. Llego a tener muy buena relación con el Camarón de la Isla. Un personaje emblemático en lo que es el cante, lo que es el flamenco aquí en España. Yo lo vi unas cuantas veces por aquí. Mágico siempre le pedía que le cantara, que le bailara la gente, sobre todo a Camarón. Tenía una relación muy especial porque también noctámbulo, bohemio. Camarón es para el flamenco lo que Mágico era para el fútbol en Cádiz, ¿no? La canción que lo puedo representar es... que es como el agua, que viene y se va. Que es como el agua, 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 como el agua. Toda la ciudad sabía lo que el Mágico hacía cuando tenía el balón en sus pies. Toda la ciudad sabía lo que hacía cuando no lo tenía. Salía y era muy conocido en las discotecas porque le gustaba salir y bailar y era un ligón de capa mayor, vamos. Venía ciego, está toda la noche de marcha. Venía muy bien, veníamos a gusto. ¿Cómo va a venir? A las 4 de la mañana. Dice que sí, de noche era fisterillo en las noches de Cádiz. Sí, todas. A mí me llamaba a las 5 de la mañana para que llamara al del freidor de abajo, que dormía dentro del freidor, para que le diera un pollo asado frío. Era fiestero 100%. Y yo le decía que yo, que son las 5 de la mañana, que a las 4 juega un partido, que antes se jugaba a las 4. Y he marcado dos goles, tú tranquilo. Y marcaba dos goles. Mágico González ha manifestado esta mañana en rueda de prensa en Cádiz que él cree que tiene bien sentada la cabeza, aunque acostumbre a tomar una copa después de los partidos. Mágico, a usted se le ha atacado mucho porque vive bien. Mágico González, sobre el que llueven las críticas día tras día. Después del partido del pasado domingo estuviste hasta las 6 de la mañana tomando copas con un jugador del Málaga. Mágico González en Cádiz es un jugador que recoge división de opiniones, pero hoy su entrada fue acogida con protestas por gran parte del público. Los aficionados quieren ver al crack en el estadio. Pero el crack llevaba 18 días sin aparecer a entrenar. Entonces, no lo convocaba. La gente sacaba pañuelos en contra mía. A la discreta marcha deportiva se une la lucha dialéctica que mantienen desde hace tiempo el entrenador David Vidal y el jugador más carismático del equipo, Mágico González. A instancias del técnico, que ha presentado varios informes sobre el comportamiento del salvadoreño, la Junta Directiva ha decidido hoy considerar transferible a Mágico y multarle con 1.000.000 de pesetas. El Cádiz le busca una salida. El FC Barcelona de Diego Armando Maradona se interesa por el Mágico. Una gira por Estados Unidos es la excusa perfecta
para ver cómo le sienta el traje de un grande. En esa gira, el mágico demuestra que es un futbolista para el Barça con toda seguridad. Diego Armando Maradona rindió en unas declaraciones toda su admiración al mágico. Dice, no, el mejor es este. Es el mágico González que quiebre, chuta el arco. Se va de uno, se va de dos, que despegue el mágico González. Dentro de la cancha, Jorge hizo suficientes diabluras como para que lo contrate el Barça. Recupera la pelota, es el dueño del balón, el mágico González. Que arranque, qué velocidad, señores. Pero por las que hizo lejos del césped, regresó a Cádiz. Dan la alarma de que hay un incendio en el hotel, se desaloja el hotel y al parecer cuando los bomberos están revisando las habitaciones a ver dónde está el fuego, pues descubren a Mágico en la cama. Y no era precisamente durmiendo, sino que estaba con una camarera, ¿no? Justamente esos comportamientos asusta mucho al Barça y dice, pues no, mira, no hay posibilidad. Esa falta de ambición fue la que frenó la carrera de un tío que estaba llamado a ser uno de los grandes, grandísimos. Y él, la diversión estaba por delante de la ambición. Cuando el Barcelona lo llevó al extranjero para probarlo, para fisarlo, llegó tarde y perdió el avión. Se tuvo que ir en otro avión al otro día o por la tarde. ¿Tú crees que eso? Él era así. Era artista. La paciencia del Cádiz llega a su fin en enero de 1985. El mágico es traspasado al Real Valladolid, donde le espera un equipo en apuros, que suspira por poder disfrutar del jugador y cambiar a la persona. Sabíamos a lo que nos arriesgábamos, pero no quedaba otro remedio que apostar por mágico porque sabíamos de su valía futbolística. La diferencia que hay de aquí a Cádiz es abismal. Dicen que tenemos 3 meses de infierno y 9 de invierno. Cuando uno viene aquí, pues ya sabe que va a tener los 0 grados, 3 bajo 0, 4 bajo 0, 5. Salía con el pasamontañas, con los guantes, ahí metido con el cuello hasta arriba, no se le veía prácticamente los ojos. Un día de un entrenamiento salió morado. Se tuvo que retirar porque salió duro, duro. Y yo le centraba el balón, remataba de cabeza y después de rematar 3 veces, en vez de rematar con la cabeza, la paraba con el pecho y le decía, mágico, no, remata para que te vean los movimientos que haces. Y decía, mister, que me duele la cabeza es para pensar, no para rematar. En los 6 meses que estuvo en Valladolid, el mágico solo jugó 9 partidos y tan solo marcó 2 goles. No acompañaba su comportamiento fuera del campo al que se exige a un profesional. Eso tiene un límite. Totalmente nueva Nissan Pathfinder. Nissan. Innovation that excites. Esta es nuestra fiesta. Esa es nuestra pasión. Este es nuestro fútbol. Se juega la quinta fecha del Clausura 2014. Este sábado, Santos choca con el Toluca. La Liga MX se juega en... ¡Estamos al aire! ¡Adelante, adelante! Bienvenidos a ¿Qué tan cerebro sos? ¿Cuál es el lugar más profundo bajo el agua en todo el planeta Tierra? La Fosa de las Marianas. ¿Quién ganó el Mundial de Fútbol de 1938? Italia. Carmen Brano. Wolfgang Amadeus Mozart. Enrique VIII. ¡Se ganó el premio! Cerebro Fos. Mente activa y dinámica. Otra pregunta.
¡Otra pregunta! El nuevo smartphone Digicel DL700 llegó con su pantalla de 4 pulgadas, perfecto para tomar fotos con su cámara de 5 megapíxeles. Navega y comparte todo lo que quieras en redes sociales y descarga todas las apps desde Google Play Store. Adquiere el nuevo smartphone Digicel DL700 a tan solo $75 y activa tu paquete de navegación de 200 megas a 75 centavos, válido por 24 horas. Digicel, hazlo todo ya. Aunque el presidente del Cádiz juró que jamás volvería a contratar a Jorge González, la presión de la hinchada logró que el mágico volviera a vestirse de amarillo. Queremos al mago. A mí no me cuente milonga que lo vivimos día a día. Me da igual. Es que hizo. Al mago lo queremos así. Eso sí, el club le esperaba con la lección aprendida. O eso creían. Firmando un contrato, y Goye le dijo, no hay problema, tú pídeme lo que quieras. Pero le puso la cláusula que cada vez que salía, tanto dinero. Y dice Jorge, entonces me costa el dinero a mí, juega ahí. Le pusieron muchas multas, sobre todo por el tema de llegar tarde a los entrenamientos. Si Jorge no hubiera sido de esa forma, Jorge hubiera ganado mucho dinero en el fútbol. El dinero no existía para él. Digo, mágico, que tienes que pasar a cobrar la nómina del mes, que tienes el dinero ahí arriba. No lo dejes, que lleva no sé cuántos días allá. Y la respuesta de él es bien sencilla. Me dice, ¿qué viste? ¿Y el dinero qué es el dinero? Y se acercaba un niño, hombre mágico, y sacaba 100 pesetas o 500 y se las daba. Podía venir un día sin zapatilla y sin un chaquetón y estaba lloviendo, era porque a alguien le hacía falta afuera y ya se lo había dado. E incluso yo le prestaba ropa de invierno porque no tenía nunca y a los dos o tres días se la había uno puesto por la calle. Y a mi mujer, ese chaquetón que le dejamos a Jorge. Fue en la segunda etapa del Cádiz en la que el mágico dejó las mejores muestras de su fútbol. Mágico González, que ha hecho un buen partido. Nada había cambiado en él, pero al menos sus noches se olvidaban por las tardes. En Cádiz un control de mágico, un tiro, una falta de mágico. Era como haber pagado la entrada y quedarte tranquilo. Ahí está el primer tanto conseguido por Mágico González, que se ha adelantado a las cosas que hacía Mágico González cuando quería jugar, cuando quería. En vez de con 11 jugábamos con 13. ¿Cómo olvidar aquel gol de taco que no fue? O aquella obra de arte firmada ante Racing de Santander. Sin duda, uno de los mejores goles en la historia de la Liga Española. El rendimiento del mágico volvía a despertar interés, esta vez de un club italiano. Él tuvo una oferta más concreta, fue del Atalanta de Bérgamo. Hubo una reunión en Cádiz y él preguntó una vez que decían que daban 100 millones de pesetas de entonces, que si había pescado frito allí en Italia, en Atalanta. Te puedes imaginar, no, pues no. Ah, pues no me voy allí. Por aquel entonces, ya no era posible separar a Cádiz del mágico González. Porque al uno no se le entendía sin el otro. Es como si hubieran hecho un molde pequeñito de Cádiz, encarnaron a una persona y ese era Jorge. Cádiz conectó con Maico y Maico con Cádiz. No le pedían ni exigían cosas que sabían que en ningún momento te lo podía dar. A ese tipo de jugador aquí se le ha perdonado absolutamente todo. Se lo ha mimado, se lo ha cuidado y se lo ha entendido. 7 años después de su llegada, el mágico salió de Cádiz. Dicen que volvió a El Salvador, a su equipo de toda la vida. Dicen que se hizo taxista. Algunos que desapareció y otros que por las tardes se le puede ver jugando al fútbol. Carne de leyenda la de Mágico González, quien 30 años después y de alguna manera aún vive en Cádiz. Dicen que perdura la ciudad de siempre, ¿no? Los clubes. Pero aquí quizás está perdurando el mago. Lo mejor, lo más bonito, lo más hermoso del Mágico es que su leyenda continúa. Es que las nuevas generaciones saben quién es Mágico. Pueden pegar a un hombre, pueden su rostro manchar. Su guitarra chamuscar, pero el ideal de la vida, esa es leñita prendida que nadie sabe apagar. O sea que a ti te pueden decir, oye, tienes que hacer esto, esto y esto. Pero si a ti no te sale de dentro, ese era Mágico González.
Jorge, ¿te arrepientes de algo? No. ¿Pudiste haber sido Maradona, Cruyff, un Pelé, un Di Stéfano? No. ¿Qué pasó? Dios, pero es que ahí estás hablando de... Tenías cualidades. Dios, ¿cómo? Ya, pero... El fútbol era algo que a mí me embargaba a la hora de tener imaginación, de tener creatividad. La curiosidad tal vez era el balón. Me intrigaba, me hacía querer saber, me hacía querer investigar lo que a mí quizás me hizo querer vivir, salir de ya la vida, era tal vez el balón. Cuando tenía 15 años, recuerdo que una amiga me pregunta, ¿no? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Recuerdo que le dije que si algo quería pedir a Dios era de que me dejara seguir siendo como era. Yo no sabía que iba a jugar en Cádiz, y para mí es el mejor equipo del mundo, para mí. Cádiz para mí es una motivación para querer dar lo mejor de mí. Hoy el Cádiz milita en la tercera división española. Mientras esperan que lleguen días mejores, un estadio y una ciudad sigue contando en cada bar, en cada esquina y en cada carnaval la historia del jugador que pudo reinar, pero no quiso. Cuando dicen que los gaditanos no nacen en Cádiz, que allí donde nazcan eso les da igual. Se de uno que en El Salvador quiso Dios que naciera. Sé de un loco que sigue tan loco que hasta su locura resulta genial. Sé de un indio que tiene en los pies su manera de ser, su garita y su chistera. Loco porque pudo ser pelotero de glamour y de cuchier y no quiso. Sé de un loco que al viejo garrincha con un taconazo le pasa el balón. Y sin pedirle permiso. Y cuando le dio la gana, a golpe de filigrana, a la afición más pagana, convirtió a la religión, la de los cadistas buenos, los viernes al nazareno, y los domingos al terreno, del greñudo de balón. Y con sus 40 y tanto, hoy nos sigue predicando, que al balón hay que tratarlo, no de tú sino de usted. Pero somos tan absurdos, y a veces tan poco hombres, que a una escuela de fútbol, aquí le ponen de nombre. Es de un futbolista inglés que a mí no me vale. Una escuela de fútbol de Cádiz es el único nombre que puede tener.